La comida preparada, lo que la industria nos esconde. El consumo de comida preparada ha crecido de forma espectacular en los últimos años, como consecuencia sobre todo de un cambio en nuestro modo de vida. Los tres tipos de comida preparada más vendida son pizzas, platos tradicionales y preparados de pasta. Y lo más sorprendente es que, a diferencia de los alimentos frescos, la comida preparada nos ofrece la posibilidad de elaborar un menú a partir de las imágenes de la caja. Ni siquiera se trata de fotos reales, ya que en todas ellas aparece la frase sugerencia de presentación. Pero eso no importa, porque antes de que podamos saber los ingredientes del producto, nuestro cerebro ya ha elegido. Y solo por una foto. El último éxito en comida preparada es este producto que podéis ver aquí, los preparados de pasta en vasitos o cajas. Se cree que su popularidad radica en que facilita la interacción social mientras se come. Cuando comemos comida en un plato, hemos de bajar la cabeza, inclinarnos hasta el plato y perdemos así la conversación. La caja, en cambio, se acerca a la cara. Nos permite comer erguidos, mirando a la gente que está a nuestro alrededor y fomentando las relaciones y la conversación. Otro elemento preocupante de la comida preparada es la presencia en ella de gran cantidad de aditivos: el glutamato de sodio, el almidón de maíz, el almidón de patata, la sal de nitrito y los famosos E. Los aditivos por sí solos son legales y comestibles, de ahí que se empleen. El verdadero problema se presenta cuando estos aditivos se combinan, pudiendo llegar a haber en un solo producto hasta 20 aditivos juntos. Algunas de esas combinaciones ya están bajo la lupa de sanidad, porque no son tan inofensivos como la industria agroalimentaria pretende hacernos creer. Según la opinión de algunos estudios, si un producto contiene más de 3 aditivos juntos, ya deberíamos evitarlo. El problema es que los niños prefieren alimentos industriales que llevan aditivos porque aumentan el sabor y el olor de los mismos, provocando así que los niños se acostumbren a determinados sabores y olores a los que pudieran llegar a ser dependientes. A esto se une un etiquetado muy difícil de entender. En las etiquetas, los aditivos se indican con la letra E, que significa Europa, seguida de 3 cifras, que varía según las categorías hasta un total de 26. Y los valores nutricionales aparecen en una tabla con nombres casi impronunciables. Sería recomendable un etiquetado como en Gran Bretaña, donde las sustancias se indican de forma comprensible y con un código de colores: verde si la cantidad es moderada, naranja si la cantidad está en los límites y roja cuando la cantidad es superior a la recomendada. En este ejemplo, vemos como la grasa es superior mientras el azúcar es moderada. Pero centrémonos ahora en un factor que desaconseja el consumo de productos preparados. En todos ellos encontramos sal, grasas y azúcar, pero en cantidades muy superiores a las recomendadas, por los que podríamos llegar a sufrir cáncer, obesidad o enfermedades cardiovasculares. Y como son productos legales, su uso no está regulado. Es decir, Sanidad no impone un límite máximo al uso de estos productos en los platos preparados. La mayor parte de ellos contienen una cantidad excesiva de azúcar y de sal. Pero centrémonos ahora en una práctica que se está imponiendo en la industria agroalimentaria y que consiste en cultivar o crear la materia prima en terceros países fuera de la Unión Europea. Como ejemplo, tomemos preparados de pollo. En los preparados de pollo de una conocida marca europea, la materia prima, es decir, el pollo, se importa desde Brasil. Allí la marca tiene granjas donde cría y sacrifica al animal, trayéndolo más tarde ya troceado y procesado hasta Europa. Las razones son fundamentalmente dos: el precio, inferior casi en un 30%,
y la legislación sanitaria brasileña. En Brasil, los pollos son sacrificados más jóvenes que la Unión Europea, para que pesen tan solo 1,3 kilos y no el 1,5 kilos que se regula en Europa. Pero lo más importante es que la legislación sanitaria brasileña permite emplear el estafac, una sustancia engordante que además es un antibiótico, que está prohibido en la Unión Europea. Y es muy peligroso porque, tal como afirma este documento, el estafac es una molécula exportada a 60 países que no es absorbida por el organismo, lo que quiere decir que no puede detectarse en los controles sanitarios fronterizos. Es decir, el pollo entra en Europa sin que la presencia de este antibiótico pueda ser detectada en los controles sanitarios.